En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con la ilustración, con el mito de la ilustración europea y en particular con el mito de la ilustración literaria española, siglo XVIII, y vamos a centrarnos en una figura que es la de Juan Meléndez Valdés. El contenido de este vídeo hace referencia a un capítulo del libro Fracasología de María Elvira Rocabarea, donde Rocabarea se refiere a algunos de los ilustrados españoles del siglo XVIII, no a todos, ni pretende hacer un estudio exhaustivo de cada uno de esos ilustrados, sino mostrar a algunos de ellos, insisto, como botones de una pretensión de reformar España o la hispanidad, en algunos casos, más bien España que la hispanidad, como si la hispanidad o como si España necesitara la reforma que ellos proponían. El caso de Meléndez Valdés, de Juan Meléndez Valdés, como muchos otros de esos ilustrados españoles del siglo XVIII, es muy representativo. Por decirlo llanamente, y bajo mi propia terminología, estos ilustrados fueron, en realidad, unos chaqueteros que, como intelectuales con ansias de medrar políticamente y burocráticamente, se arrimaron una y otra vez al sol que más calentaba para enriquecerse y para alcanzar una posición social disputándosela a otros o disputándosela unos frente a otros entre sí, en definitiva. El caso es que apostaron equivocadamente por una facción enemiga de España, que fue la francesa y la afrancesada, y se vieron obligados a exiliarse. Con todo y con eso, los efectos propagandísticos de estos presuntos placeres del exilio hacen que llegue hasta nosotros una especie de microleyenda rosa acerca de que los afrancesados eran precisamente los liberales, cuando los afrancesados con los liberales no tienen no solo absolutamente nada que ver, sino que en realidad los afrancesados eran los enemigos de los liberales. Los liberales fueron precisamente quienes se enfrentan al imperio napoleónico, que fue, como casi todos los imperios europeístas, un imperio de ficción, como fue, lo oíamos recientemente, como fue el imperio de Carlomagno, un imperio de ficción, como fue el imperio napoleónico, un imperio de ficción, un imperio que fue un despliegue de batallas, en definitiva, por toda Europa, con un montón de muertos. Léase La confesión de un hijo del siglo, esa novela parida por ellos mismos, por los franceses, donde lamenta terriblemente lo que fueron todas las campañas napoleónicas y lo que eso supuso para Francia. Léase la novela Sebastián Roch, de Octavio Mirbeau, no Mirabeau, sino Mirbeau, para valorar en la literatura francesa más silenciada lo que ha sido precisamente la concepción napoleónica de su país. Yo siempre he dicho que Napoleón fue el mejor alcalde de París. Aparte de eso, hizo también otras cosas. Pero el mayor mérito de Napoleón, a mi juicio, fue el de ser el mejor alcalde de París. Recuerdo que cuando le dije esto a una de las profesoras que yo tuve en su momento en la Alianza Francesa, allí en los cursos que organizaba la Alianza Francesa en París, se sorprendió mucho de que alguien en París le dijera a ella allí en el corazón de la Grandeur de la France que Napoleón había sido indudablemente el mejor alcalde de París. Pero eso es cierto. Por lo demás, el imperio napoleónico, como el imperio nazi, extendiéndose simplemente por la cartografía política de otros países europeos, lo único que trajo fue un despliegue de desastres, de muertes y de descalabros económicos, políticos y de todo tipo, en definitiva. Se ha magnificado enormemente el imperio napoleónico, como se ha magnificado enormemente también la influencia de la Ilustración. La Ilustración europea, y esto ya lo dijo antes que yo Gustavo Bueno y mucha otra gente, es un movimiento que lo único que pretendió fue recuperar la razón perdida por el primer movimiento ilustrado de la Europa conocida, que fue el protestantismo, que fue la reforma luterana. Nótese que todos estos movimientos apelan siempre al término de reforma, siempre están basándose en reformas, siempre están planteando reformas, siempre se exponen, siempre se exhiben, siempre su carta de presentación es la reforma de lo que hay, la reforma educativa, la reforma religiosa, la reforma política, la reforma económica, están haciendo permanentemente reformas. Hay que advertir ya desde el primer momento que el reformista suele ser
una persona que carece de originalidad y que desarrolla un parasitismo respecto a una originalidad ajena, de la que trata, insisto, de pegarse, a la que trata de pegarse una y otra vez, a la que trata de adherirse una y otra vez sin poder superarla. El reformista, en definitiva, es el autor de un kitsch inacabado, de un kitsch que nunca acaba de terminar y que en la parte inacabada presuponemos una originalidad que nunca se desarrolla. En realidad, el reformista no es más que alguien que se parasita de una originalidad previa sin poder superarla en ningún momento. Pero esta fiebre por las reformas que se introducen en Europa desde Lutero, a través del protestantismo primero, a través de la Ilustración después, y hoy día siguen penetrando en Europa, a través de la imitación que una decadente Europa hace de unos exhaustos Estados Unidos. Tengas en cuenta que la última reforma que ha habido en educación ha sido la reforma de la Universidad Europea desde el formato de Bolonia, no es más que un rotundo fracaso, tanto en las carreras de letras, a las que ha desnaturalizado completamente de sus contenidos, por lo que se refiere a la literatura, el programa de Bolonia ha reemplazado la tradición hispano-grecolatina por una tendencia basada en estudios culturales que no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con los estudios, ni con la literatura. Y en las carreras técnicas, por lo que mis colegas especializados en este tipo de actividad docente me comunican, me dicen, lo único que ha traído este tipo de reforma, como la educativa de Bolonia, la universitaria de Bolonia, ha sido la exigencia al alumnado de una serie de competencias que los anglosajones llaman habilidades, que es un término que con frecuencia se utiliza para designar las capacidades que tienen los monos para hacer cosas, ¿no? Pero competencias, facultades, capacidades, diríamos en español correcto, exigiéndoles a los alumnos una serie de competencias y de capacidades que de ninguna manera están en condiciones de llevar a cabo. Por lo tanto, la reforma de Bolonia implica un idealismo que conduce, como todos los idealismos, al fracaso. La Ilustración, en definitiva, fue uno de los grandes idealismos que condujeron a fracasos relativamente inmediatos, porque hablar de la libertad, hablar de la igualdad, hablar de la razón, hablar de la fraternidad, hablar de los derechos humanos, cuando precisamente todo esto se coaguló en una democracia como la estadounidense, basada en la economía de la esclavitud, basada en la desigualdad de hombres blancos y negros, basada en la desigualdad también de hombres y mujeres, que después la posmodernidad ha tratado de recuperar sin abandonar completamente en sus vicios, ha tratado de recuperar desde un punto de vista propagandístico, pero ha preservado desde cualesquiera otros puntos de vista, sobre todo el económico y el político. Pero en este contexto de extraordinarias mitologías en nombre de la razón, que no dan lugar más que a irracionalismos políticos galopantes, como son infinitas utopías que se han desarrollado sobre todo en nombre de la Ilustración, empezando por el contrato social de Rousseau y terminando por la educación de Emilio y de muchas otras, de la misma genealogía y de la misma índole. Si tenemos en cuenta lo que ocurre en este punto con España y con la literatura española y con algunos de estos figurines, entre los cuales se encuentra Juan Meléndez Valdés, lo que nos encontramos es con lo siguiente. Citamos a Roca Barea. Cuando Roca Barea habla de este autor, reconoce que es un autor relativamente bastante estudiado. Juan Meléndez Valdés es un autor que ha visto, digamos, si viviera hoy, habría visto publicadas pues todas sus obras en buenas ediciones, no solo comerciales, sino también muy especializadas. Y a pesar de que algunos editores se lamentan de lo de siempre, de que si la gente lee poco, de que si su presencia está limitada al bachillerato, lo cierto es que Meléndez Valdés es un hombre que ha gozado de bastante atención por parte de los críticos, embalsamado en esa especie de leyenda rosa francesada, porque muere en Montpellier, muere en 1817, en Montpellier, exiliado, afrancesado, pero claro, es un autor de una pobreza literaria extraordinaria y de una pobreza política a la altura de los ilustrados. Es decir, son hombres que carecen de originalidad, y lo que uno no puede permitirse cuando desempeña un papel que pretende ser importante es carecer de originalidad. Eran imitadores de lo francés, autores de kitsch en definitiva, eran artífices de un auténtico kitsch, tanto en literatura como en política,
como era el caso de Moratín, por ejemplo, que no lograron hacer avanzar absolutamente nada de todo lo que tocaron. Pero para algunos editores de su obra, y no voy a decir el nombre de quien afirma esto, simplemente remito a la cita de Rocabarea, véanlo ustedes en la página 115 de la obra de Rocabarea, Fracasología, para algún editor de la obra de Meléndez Valdés, Meléndez Valdés, y aquí cito al editor, siguiendo a Rocabarea, Meléndez Valdés encarna la tragedia de la Ilustración española. Claro, y habría que preguntarse, ¿y cuál es la tragedia de la Ilustración española? Vamos a ver, ¿cuál es la tragedia? ¿Qué Numancia hay en la Ilustración española? Claro, se supone que la tragedia de la Ilustración española es lo de siempre, que si España perdió el tren de Europa, que si no se aplicaron las reformas adecuadas, que si el pueblo no quiso ser educado por parte de las élites, etcétera, etcétera. A lo mejor el problema de la Ilustración española es que la monarquía borbónica introduce en la política española y en la cultura española unas élites que no saben gestionar su país, que no saben gestionar su propio país, que no saben gestionar un país como España, en definitiva. Cito a Rocabarea. Los ilustrados tuvieron muchos problemas en todas partes, empezando por el propio Voltaire, que pasó la mayor parte de su vida exiliado, o Pierre Bayle, o el represaliado Fénelon, vamos a decir así, Fénelon. A don Juan Meléndez Valdés, dice Rocabarea, no le fue tan mal en la vida. En absoluto, hizo carrera bastante próspera durante el reinado de Carlos IV y luego, claro está, tuvo también buen acomodo como afrancesado napoleónico. Bueno, Meléndez Valdés fue, como tantos otros de sus coleguillas, un palmero de José Bonaparte, presuntamente José I, rey de España, durante un breve tiempo, en un proceso de una guerra civil, de una guerra de la independencia, que no llegó nunca a consumarlo en el trono efectivamente como tal. Por lo tanto, eso es una pretensión más que una realidad. Lo cierto es que, y sigo citando a Rocabarea porque no tiene desperdicio esta cita, la formación intelectual del melancólico Meléndez Valdés es la que puede esperarse de un ilustrado español de su tiempo. Aquí Rocabarea es muy generosa con este dulzón y ambicioso funcionario del Estado español, precursor de los actuales. O sea, de un miembro de la élite político-cultural. Montesquieu, Rousseau, Condorcet, Voltaire, Locke. O sea, que ha leído las barbaridades que estos autores han escrito sobre el Imperio español, no se inmuta. No es que solo no se inmute, sino que está perfectamente en consonancia con ellas con tal de tener un comedero en esos lugares, en esos escenarios. Esto es muy característico, ¿verdad?, del funcionariado. Es decir, por lo común, los ilustrados españoles pretenden ocupar altos puestos en el ejercicio del funcionariado del Estado a cambio, evidentemente, de una pensión, de un tipo de remuneración. Ellos saben que son hombres profundamente mediocres. Lo mismo ocurre con Jovellanos, lo mismo ocurre con Moratín. Son personalidades extraordinariamente mediocres, pero extraordinariamente mediocres. Es decir, no podemos comparar a ninguno de ellos con lo que eran los españoles de apenas 100 años antes de que ellos. Es decir, una figura como Jovellanos habría pasado absolutamente desapercibida en el siglo de oro español. Una figura como Meléndez Valdés ni siquiera estaría censada en el siglo de oro español en ningún libro de referencia literaria. Pero en el siglo XVIII, cuando estas élites toman el mando de la cultura y de alguna manera por ley se imponen por ley, porque suprimen cualquier tipo de actividad que no sea la patrocinada o la monopolizada por ellos. Si estudiamos la biografía de cada una de estas personas, de cada uno de estos figurones, observamos que se depredaban entre sí de una manera absolutamente feroz, pero apenas sin contenido. Es decir, sus luchas, sus insidias, sus competencias por, en definitiva, ocupar un puesto en la corte, que es lo que pretendían ser, unos altos cortesanos, en definitiva, eran absolutamente terribles y sin ninguna originalidad y sin ninguna capacidad ingeniosa para ocupar estos puestos. Cito de nuevo a Rocabarea. Como era de esperar, Meléndez Valdés es un reformista. Y ahora hablaremos inmediatamente de las reformas. Desde la llegada de Felipe V, el primer Borbón, las palabras reforma y reformista se convierten en conjuros mágicos. Luego vendrán regeneración y regeneracionista, pero ya llegaremos ahí. Es decir, hablamos ya de los coetáneos a la generación del 98, ¿no? Que si hay que regenerar España. Luego vendrá Ortega descubriendo la piedra filosofal en Alemania, ¿eh?
para regenerar España también. Podría haberse quedado en Alemania en 1945, en mayo de 1945, en lugar de haberse ido a Portugal y volver después a morir en la España de Franco. Casi nunca se habla de en qué consisten las reformas, pero son siempre buenas, ilustradas, progresistas, europeístas o europeizantes, etc. Es decir, siempre vienen vestidas con el traje dominical de Europa, con el traje de los domingos que se ponen los europeos, ¿no? Las de Meléndez Valdés, prosigo citando a Roca Barea, también van por ahí, van por ese camino. Pero lo malo de las reformas es que, vistas de cerca, deslucen mucho. Si se les quita el aparataje de adjetivos, modernizadoras, ilustradas y demás, y se va a lo concreto, ya no queda claro y no se sabe si la reforma sacrosanta consiste solo en quitar una cosa para poner otra en función de criterios que pueden ser francamente discutibles. Ya sabemos que Meléndez Valdés es ilustrado, reformista e incluso, según Quintana, un verdadero progresista. Claro, son palabras que a medida que se pronuncian pierden contenido. Porque claro, cuando se llama progresista a alguien como Meléndez Valdés, bueno, pues entonces yo soy José María Escrivá de Balaguer. Es decir, es muy bueno, sin duda, pero mucho mejor es ir a ver en qué consisten las reformas de los reformistas. Claro, las reformas de los reformistas de la España ilustrada del siglo XVIII consisten en imitar las reformas de los franceses que se generan en un contexto político completamente idealista y completamente fabuloso, que desemboca nada menos que en el fracaso de una revolución, el triunfo de un imperio y el inmediatamente posterior fracaso de ese imperialismo afrancesado a manos del duque de Wellington, a manos del negocio británico, en definitiva, a manos de los amigos del comercio, de los amigos ingleses del comercio, por decirlo en términos escotádicos, si se nos permite la expresión. Claro, si vamos a lo que son las reformas, exactamente las reformas, los ilustrados llevaron a cabo una serie de reformas que no es que no sirvieran absolutamente para nada, es que no eran reformas en realidad, eran planteamientos absolutamente utópicos o absolutamente arbitristas. ¿Qué es lo que se hacía en el siglo de oro con gente de esta naturaleza? Con los llamados arbitristas, con estos ocurrentes reformistas, pues Cervantes los coloca en una casa de locos al final del Coloquio de los Perros. Quiero decir que probablemente las ocurrencias de los ilustrados españoles del siglo XVIII, como las ocurrencias de los ilustrados europeos del siglo XVIII, hubieran terminado para un autor como Cervantes, no hablo para una España como la España del siglo de oro, sino para un autor como Cervantes, para un autor cuyo racionalismo es el racionalismo de Cervantes, habrían terminado en una casa de locos como la que tiene lugar, la que tiene objeto de narración, la que es objeto de narración en el Coloquio de los Perros, cuando cuatro arbitristas, cuatro zumbados, cuatro psicópatas, pues conviven en ese sanatorio psiquiátrico de la época como personas incapaces de hacerse compatibles con la realidad. La mayor parte de estas reformas que plantean los ilustrados son reformas simplemente incompatibles con la realidad, en algunos casos porque resultan completamente innecesarias y en otros casos pues porque no es que sean inaplicables, es que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna razón de ser, no tienen ninguna razón de ser. La única razón de ser que tuvo la reforma religiosa de Lutero fue simplemente expropiar los bienes eclesiásticos a los católicos para, en nombre propio, en este caso el protestantismo, utilizarlos en beneficio político. Esa es la razón de ser del luteranismo y del protestantismo. Y de hecho, si el luteranismo prospera es porque tuvo el apoyo político en virtud del cual concedió una independencia nacionalista a esos territorios absolutamente feudales que lo único que consiguieron con la reforma fue la preservación en el estado feudal hasta finales del siglo XVIII. Es decir, Alemania mantiene el feudalismo prácticamente hasta finales del siglo XVIII. Es decir, la ilustración alemana es la ilustración del feudalismo en plena edad contemporánea. Y precisamente el romanticismo es un movimiento que lamenta, que llora, que se queja desconsoladísimamente de la pérdida de un antiguo régimen en condiciones absolutamente feudales en el caso de Alemania, porque el nuevo régimen obliga a los intelectuales a trabajar. Hasta entonces, los intelectuales, y el último de esta genealogía es Goethe, viven del cuento, literalmente viven del cuento, viven mantenidos por nobles. Claro, el nuevo régimen hace que la nobleza no pueda seguir manteniendo a estos pelagatos, sino que
tengan que ponerse a trabajar. Evidentemente, surge entonces el intelectual, es decir, aquel que se amanceba no con la nobleza, sino con el Estado a través de las subvenciones culturales y políticas. Ahí es cuando se potencia enormemente el mito de la cultura, como plantea Bueno en su propia obra. Se seculariza la idea de cultura, pero sobre todo se potencia el mito de la cultura porque vivir de la cultura supone tener derecho a las subvenciones políticas del Estado para supuestamente hacer cultura. Que, bueno, eso es lo que hacemos todos cuando echamos la lengua a pacer, en definitiva. Y sobre todo los que la echan a pacer de manera profesional, que son los políticos y los intelectuales que trabajan para los políticos, que son casi todos, porque los intelectuales son los que apellidan a la política, los que le dan a la política un apellido, en definitiva, ¿no? Los que apadrinan la política, en definitiva. Entonces, claro, el romanticismo es en este punto un movimiento que constituye un auténtico planto, un auténtico llanto por la desaparición y por la disolución de un antiguo régimen dentro del cual, antiguo régimen, los escritores estaban completamente bien pagados y bien mantenidos, como durante la Edad Media lo estaban los monjes que vivían en los monasterios, que se dedicaban simplemente pues, a desarrollar determinadas actividades culturales en las bibliotecas, culturales llamadas después culturales. Entonces eran actividades librescas, filológicas, de copistas, en definitiva, cobrando el diezmo al prójimo. Es decir, los demás trabajaban para ellos, que es lo que hoy ocurre en definitiva con los funcionarios de un Estado. No generan ningún tipo de riqueza, sino que se alimentan de la riqueza generada por otros. Los funcionarios administran la función pública, pero no producen dinero. Somos una clase extractiva del dinero que producen los demás. Lo menos que podemos hacer es reconocer esto. Reconocer esto, en definitiva. Lo que hacemos nosotros lo hace cualquiera. Sin embargo, picar carbón en la mina o pescar en alta mar no lo hace cualquiera. Como muchas otras cosas, en definitiva. Pero bueno, esto naturalmente siempre habrá quien lo discuta. Cosa que a mí me importa un pito. Pero bueno, si me importara lo que pensara la gente, no tendría pensamiento original. ¿En qué consisten las reformas? Roca Barea cita el siguiente fragmento. La voluntad reformadora se manifiesta claramente en el proyecto laico de transformar las instituciones eclesiales de función caritativa en beneficencia pública. Bueno, esto es competir con la Iglesia a la hora de explotar la miseria. Esto se llama explotación de la miseria. Lo que ocurre es que el monopolio de la explotación de la miseria lo tenía la Iglesia Católica hasta la Ilustración y desde entonces ya con la Iglesia Católica compiten otras instituciones. Se preserva la miseria para explotarla económicamente. Y que el objetivo de su Ilustración consistía en educar a la población, puede comprobarse a través del discurso en el que proclama la prohibición de imprimir y vender jácaras y romances vulgares. Es decir, que se dispone que el vulgo tenga una alimentación culturalmente que esté por debajo de la que disponen las élites. Claro, aquí ya entramos de nuevo en la dialéctica entre las élites y la cultura elitista y el vulgo y la cultura popular. Según la tesis que sostiene Roca Barea, el fracaso de la literatura española en el siglo XVIII, que yo digo que es la literatura no solo española, sino también europea, es que el siglo XVIII no es un siglo para la literatura, porque es un siglo donde la concepción filosófico-político-moral de la realidad impide que se desarrolle esta realidad en condiciones absolutamente normales. El siglo XVIII es un siglo intervenido por una religión que se hace laica, pero que preserva todos los prejuicios religiosos en un formato laico, en un formato secular. Es decir, es el trasvase de los prejuicios religiosos a una forma secular de la vida. De tal manera que los dogmas religiosos se secularizan preservándose como tales dogmas. Claro, de hecho, lo contrario de la religión no es el ateísmo, sino la filosofía. Pero es que la filosofía, en muchísimos aspectos, preserva todos los prejuicios de la religión debidamente secularizados y a través de diferentes formatos filosóficos o desde diferentes sistemas filosóficos. Para un cura, como para un filósofo, la idea de que Dios esté azul, como planteaba un autor como Juan Ramón Jiménez, es absolutamente incomprensible. No diré que intolerable, pero bueno, desde un punto de vista filosófico es intolerable. Pero desde un punto de vista religioso es igualmente intolerable esto, ¿no? No podemos decir que Dios tenga un color azul. Esto no se entiende religiosamente ni tampoco filosóficamente. Pues bien, el siglo XVIII es un siglo donde se impone esta forma de entender la vida en general y la literatura en particular. En consecuencia, no es posible desarrollar
este tipo de actividades, y menos en términos en los que una determinada élite cultural impone unas condiciones de codificación, de normativización o de normalización de la literatura. Bueno, como hoy día hay entidades o departamentos destinados a la normalización lingüística, ¿no? Como si hubiera que normalizar las lenguas. Las lenguas se normalizan por sí solas, las lenguas las normalizan los hablantes, no necesitamos a nadie que nos diga cómo tenemos que hablar. Cuando hay alguien que nos dice cómo tenemos que hablar, entonces no estamos viviendo en una sociedad abierta o democrática, sino que estamos viviendo, como de hecho vivimos, en una sociedad donde se nos imponen unas normas en nombre de la democracia, con lo cual se está adulterando completamente la democracia. Algo muy semejante ocurre en el siglo XVIII. Y estas reformas, en definitiva, van en contra de la realidad. Porque, claro, son de un idealismo que quien las profese se sitúa en un contexto de incompatibilidad con el mundo real. Glosa Roca Barea esta cita que ella menciona en la página 117 de un autor que yo no quiero nombrar aquí, véase la obra de Roca Barea. Y glosa Roca Barea esta cita con sus propias palabras en los siguientes términos. Vaya por Dios, el vulgo, por aquello de condenar los romances vulgares. Hoy día es precisamente lo que se exalta, es decir, se está utilizando las lenguas presuntamente del vulgo para hacer de ellas lenguas oficiales en determinados territorios geográficos, lo cual es un suicidio completo, pero es un suicidio que pagarán en el futuro nuevas generaciones. Es decir, los caprichos de los caraduras de hoy los pagarán futuras generaciones. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Los errores que hoy están cometiendo los políticos nacionalistas los pagarán en el futuro sus descendientes. Y los pagarán muy caros, los pagarán realmente muy caros. Pero comenta Roca Barea, vaya por Dios, el vulgo, esa chusma española ingobernable. Nunca había sido el pueblo español despreciado por sus élites como lo fue en el siglo XVIII. Y es cierto, nunca la cultura popular, la realidad popular, fue tan despreciada por las élites como en el siglo XVIII. De eso a hoy hay mucho, pero lo que se ha producido hoy día es precisamente una inversión patológica. Hoy se toma como modelo lo popular en términos absolutamente aberrantes, hasta tal punto de que se toma, insisto, las presuntas lenguas regionales, geográficas, que son en definitiva variedades diatópicas, como si fueran, insisto, idiomas genuinos que pueden representar a un determinado grupo humano que por casualidad, simplemente por casualidad, ha nacido en un determinado territorio. Y eso se asume como algo absolutamente intocable e inatacable. En el siglo XVIII ocurría lo contrario. Prosigue Roca Barea. ¿Cómo hacemos para taparle la boca en nombre de la libertad ilustrada y de la razón, más ilustrada todavía, a ese pueblo lenguaraz, irreverente, que se emborracha y canta, que pone en solfa hasta lo más sagrado, que ya no es Dios, sino las luces francesas? Claro, ¿cómo defendemos una idea de libertad que reprime precisamente la libertad? Bueno, que se lo pregunten a las democracias actuales. ¿Cómo defienden una idea de libertad cuando lo que están haciendo constantemente es reprimir la libertad de movimientos, la libertad de organización, la libertad de reunión, en nombre de un virus con el que además no son capaces de terminar, curiosamente? Bien, la pandemia como pretexto para supresión de libertades. Mucho cuidado con todos aquellos que nos hablan de libertad, porque son precisamente sus más eficaces enemigos. Todos los esfuerzos, cito de nuevo a Roca Barea, encaminados a meter por la vereda francesa a ese pueblo insumiso y orgulloso, serán inútiles. El siglo XVIII será un rosario de prohibiciones ilustradas de muchas y muy diversas manifestaciones de la cultura popular española. Carlos III, por ejemplo, prohibió los autos sacramentales en Real Cédula de 11 de junio de 1765. Bueno, de esto se ocupó Ignacio Arellano ampliamente, y muchos otros. Los autos habían ido evolucionando hacia representaciones de carácter festivo, con poco recogimiento y devoción, una mezcla de lo religioso y lo profano muy mediterránea que ofendía a la élite afrancesada. También las fiestas de moros y cristianos pasaron sus apuros para sobrevivir al reformismo afrancesado. Bien, hoy día todo pasa sus apuros. Hoy día se ha reformado hasta el género gramatical, por no decir que las corridas de toros y todo tipo de corridas de toros, me refiero.
Todo es un problema hoy día, absolutamente todo es un problema. Todo es un problema. Para los reformistas todo es un problema. Es curioso que cuando hablan de libertad, lo primero que se les ocurre es reprimir la libertad ajena. Hoy día parece que los políticos no están interesados tanto en ampliar y ejercer la libertad, cuanto en gobernar la libertad ajena para limitarla. Pero si hasta aquí llega, digamos, las citas de Rocabarea a las que me refiero, no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones que afectan más en detalle o más directamente algunos rasgos de la vida de Meléndez Valdés. Meléndez Valdés, para cualquiera que lea la biografía de este autor, de este señor, es un figurón que, insisto, luchó mucho por abrirse camino a fin de ocupar un alto puesto en la administración del Estado, primero con Carlos IV y después con el rey Felón. Al rey Felón me refiero a José I, a José Bonaparte, un rey que nunca llega a establecerse unánimemente ante nadie, pero que gracias a que no gana la guerra de la independencia el bando francés, pues no se ha incorporado a la historia de nuestro país como monarca. Pero quiero citar aquí unas palabras de Manuel Moreno Alonso en su artículo Meléndez Valdés, poeta áulico de José Bonaparte, que dice lo siguiente: realizada en alguna medida a gusto de los intelectuales, la monarquía de José Bonaparte acabó frustrando al final a muchos de sus simpatizantes. ¿Y qué esperaban? Prosigue la cita. Fue el caso dramático y desgarrado de Batilo, uno de los seudónimos de Meléndez Valdés. Fue también el caso de Alberto Lista, que cuando finalmente tuvo que refugiarse en Francia, le escribió decepcionado a Reynoso, defensor de la causa de los franceses, en un libro maldito durante generaciones, diciéndole: el libro maldito durante generaciones de Reynoso es el examen de los delitos de infidelidad a la patria. Cito a Reynoso: yo estoy quizás más ignorante que tú, le escribe Reynoso a Alberto Lista, en cuanto a hechos políticos, porque desde que entré en Francia y conocí mi error, no he vuelto a leer una sola gaceta, ni a mezclarme en conversaciones ni materias políticas. ¿Quieres saber cuál era mi error? Este: haber creído que la Revolución de Francia había dado a esta nación, a Francia, un carácter. Me engañé, amigo. Son los franceses de Breno, de Francisco I y de Luis XIV. Yo creo que Pérez Reverte no leyó esto todavía, pero bueno, siempre está a tiempo. Moreno Alonso, en un artículo que es bastante aceptable, advierte que mientras Reynoso por su parte se preguntaba en defensa de sus amigos que habían optado por José, ¿qué numen fatal preside a las letras de España? Pero fíjense qué mal razonan los ilustrados, o sea, fíjense qué torpes, o sea, estos ilustrados probablemente hoy día no aprobarían ni la LOGSE. Es decir, estos ilustrados, si tuvieran que pasar el bachillerato de hoy, probablemente no aprobarían ni la LOGSE. Si tuvieran que hacer el BUP que hicimos nosotros, no pasarían de la primera evaluación del primer año de bachillerato unificado polivalente, que eso era el BUP. Claro, hoy día no pasarían ni la LOGSE, porque fíjense qué forma de razonar tan ridícula tenían estos ilustrados. Qué poco conocían su país estos ilustrados. Dice Reynoso: ¿qué numen fatal preside a las letras en España? Apenas tuvimos un literato que no fuese atormentado en el siglo del saber. El libro que nos ha dado más gloria se escribió en una cárcel. Bien, si Reynoso dice esto por el Quijote, no tiene ni puta idea de lo que es el Quijote. Porque Cervantes comenzó, probablemente, a escribir el Quijote en la cárcel de Castro del Río. Pero no lo termina en la cárcel de Castro del Río, sino en Madrid, en Atocha. Por lo tanto, decir que el libro que nos ha dado más gloria se escribió en una cárcel, eso es un sofisma o una ignorancia, pero de primera categoría. Es decir, vamos a ver, es que usted no hubiera pasado ni la selectividad, amigo mío, pero ni la selectividad de la de ahora, de estas que pasa todo el mundo, ¿no? Bien, y prosigue. El Jovellanos vivió y acaba de morir perseguido. Moratín y Meléndez fenecerán sus días en la amargura y proscripción. Bueno, y era para decir, ¿y qué queréis?
habéis sido unos traidores, habéis sido unos impostores, habéis sido unos trepas a cambio de nada y para encima queréis que se os dé el premio Cervantes, vosotros sois como Goiti solo. Vamos, o sea, queréis el premio Cervantes después de pasaros toda la vida hablando mal de Cervantes. O sea, queréis que España os dé el más alto galardón después de haber sido toda la vida enemigos del país que os ha hecho posibles. Hombre, hice hablar francés a París, que os corten la cabeza en la Plaza de la Concordia, es lo que merecéis, en definitiva. ¿Eh? O sea, y de hecho fuisteis exiliados a Francia y allí os trataron como a españoles, los trataban los franceses, ¿no? Como Antonio Machado, que fue a buscar la libertad a Francia y murió en Collioure, en definitiva. Con lo cual, vamos, hombre, qué espejismo ir a buscar la libertad a París para acabar perdiendo la cabeza en la Plaza de la Concordia, evidentemente. Entonces, estos individuos que en realidad fueron unos chaqueteros y unos caraduras, que esos fueron las élites españolas del siglo XVIII, y vamos a dejarlo ahí en el siglo XVIII para no continuar, no tienen ningún conocimiento de lo que es la historia de su país, pero es que ningún conocimiento. ¿Y cómo dice este tío que el libro que nos ha dado más gloria se escribió en una cárcel? ¿Y por qué no se lo dice a Voltaire cuando habla mal del Quijote y de Cervantes? ¿Y por qué no se lo dice a sus colegas los ilustrados cuando dicen que el Quijote de Avellaneda es más valioso que el Quijote de Cervantes? ¿Pero a quién quieren tomar el pelo estos individuos? En España tenemos una revolución pendiente que consiste en poner a las élites en su sitio. Eso es lo que todavía no hemos hecho desde el año 1700. Algún día confinaremos a las élites en lugar de seguir permitiendo que las élites nos confinen a nosotros. No obstante, prosigue Moreno Alonso en una cita que me parece decisivo destacar, no obstante lo cual, lo mismo Meléndez Valdés que sus admiradores, los poetas sevillanos, siguieron creyendo en la importancia de las letras para cambiar la sociedad. Bien, cuando alguien me habla de la importancia de las letras para cambiar la sociedad, o de la importancia del mercurio, del agua mineral o del agua oxigenada para cambiar la sociedad, me dan ganas de ver chistes de Chiquito de la Calzada que son mucho más graciosos y mucho más originales. En primer lugar, las letras no tienen nada que ver con el cambio de la sociedad. Nada que ver con el cambio de la sociedad. Un lavavajillas o una lavadora introduce más cambios en la sociedad que una lección magistral sobre el Quijote o sobre cualquier otra cuestión que tenga que ver con la literatura, con el piano, con el violín o con la escultura. ¿Entendido con esto? Entonces, cambiar la sociedad ejerciendo la poesía me parece una labor de caraduras, en definitiva, porque eso no cambia absolutamente nada. La sociedad no necesita la cultura, ni el arte, ni nada que tenga que ver con eso para cambiar. La sociedad cambia sola. La barbarie introduce en la sociedad muchos más cambios que la cultura. Otra cosa es que a alguna gente los cambios que introduce la barbarie no le gusten. El nazismo introdujo en la sociedad muchos más cambios que cualquier otro tipo de movimiento. Por lo tanto, suponer que las letras cambian la sociedad, o cambian el mundo, o cambian la realidad, eso es una labor de deficientes emocionales y, por supuesto, de deficientes intelectuales. Pero esto es lo que pensaban los ilustrados. Y lo piensan todavía algunos. Emilio Lledó cree que puede cambiar el mundo haciendo hermenéutica y cosas por el estilo, pero se vive bien coleccionando premios, al menos haciendo hermenéutica se coleccionan premios. 2 años después, cito a Moreno Alonso, 2 años después de terminar la guerra napoleónica, el mismo Reynoso dio un discurso inaugural en la Real Sociedad Patriótica de Sevilla con el título de «Sobre la influencia de las bellas letras en la mejora del entendimiento y rectificación de las pasiones». Bueno, esto es Séneca renovado, ¿verdad? Es decir, el kitsch del clasicismo, donde entre largas citas de Condillac, Beccaria y Bentham, anuncia como único ejemplo español una oda de Meléndez Valdés para ilustrar la variedad de sensaciones que puede producir la poesía. Claro, esto ya es un concepto de literatura como libro de autoayuda. Es decir, leyendo literatura somos mejores personas. No, leyendo literatura dignificamos la vagancia que ejercemos. O sea, la literatura no puede ser el pretexto que justifique la vida de los vagos. La literatura no puede ser el pretexto que legitime la vida de los zánganos. Hablamos de literatura, no de poesía de la experiencia, que es un subgénero de justificación de la vida de los vagos, en definitiva. Pero bueno, es lo que pretende la gente, vivir del cuento bajo el pretexto del ejercicio literario.
Pero es que las cuestiones que caracterizan a estos individuos no solo es el parasitismo de las letras ejerciendo la función pública, sino es constantemente su cambio de chaqueta, su cambio de bando, es decir, trabajar para el sol que más calienta. Meléndez Valdés escribe una oda a José Bonaparte, a José I, una de las varias que se escriben en aquellos tiempos, simplemente para optar a un puesto fuerte en la administración del nuevo Estado que se espera emerja del triunfo del bando francés en la Guerra de la Independencia, es decir, en la guerra contra España. Por fortuna, ese bando fracasa, lo siento por Pérez Reverte, que le hubiera gustado a lo mejor también cantar las loas de este mundo afrancesado. Curiosamente es extraño que estos tipos, queriendo ser franceses, vivan en España. Pero bueno, yo no sé por qué. Tienen toda la libertad para irse, pero no. Escriben en español. No obstante, tras su regreso a Madrid, cito, Meléndez, como tantos de sus amigos, que en un primer momento eran partidarios de la causa más razonable, lo de más razonable, entre comillas, escrito por el propio autor que aquí mencionamos, por Moreno Alonso, entre comillas, lo pone Moreno Alonso, la causa más razonable, es decir, la bonapartista, debió sentirse sobrecogido con la noticia del triunfo patriota de Bailén, de la batalla de Bailén, claro, aquello no estaba en el guión, que hizo que no pocos de sus amigos inseguros con su postura adoptaran la causa patriótica, es decir, cuando se produce la batalla de Bailén, el triunfo de las tropas españolas, entonces cambian de chaqueta. Una buena parte de ellos cambian de opción. La misma adhesión de Jovellanos a la causa patriótica, ocasionada también por el triunfo de Bailén... Jovellanos, mi paisano gijonés. Esto es, vamos, para perder el aliento. La misma adhesión de Jovellanos a la causa patriótica, ocasionada también por el triunfo de Bailén, no dejó de sorprender a sus amigos cuando se unió a Florida Blanca. Es decir, que estos tipos, según soplara el viento, hoy hablamos de partidos políticos veleta, pero si esto ha existido siempre, y los ilustrados españoles del siglo XVIII fueron auténticos maestros en el arte de la prestidigitación del cambio de bando. Por lo tanto, ¿cómo se puede confiar en los intelectuales? Los intelectuales que han nacido para engañar y para equivocarse han sido siempre unos vividores, unos impostores. Lo que sorprende es que hayan tardado décadas o a veces siglos en advertirse públicamente esta característica tan propia de los intelectuales. Porque ¿qué ha sido Montaigne? ¿Qué ha sido Erasmo? Unos amancebados del poder, hijos del pacto entre la cruz y la espada, en definitiva. Pues estos estaban definiéndose, ¿no?, según el día. En la batalla de Bailén eran españolistas, en la batalla de Ocaña eran afrancesados. Sin embargo, ¿qué hizo Meléndez durante estos días de alegría de los que habla de Emerson, sin achacarlos en ningún momento al efecto Bailén, que supuso la liberación de Madrid por los patriotas y el abandono de la capital por el intruso? La respuesta a esta pregunta, la contesta de Emerson, etc. Léase la vida de estos autores. Y ya para ir concluyendo, la oda, no la vamos a leer aquí porque son 200 y pico versos, pero a lo mejor algún día la comentamos. Es una composición deleznable, como son todo este tipo de composiciones. Recuérdese la oda que Neruda dedica a Stalin, o este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, el intelectual como Lameculos, no cabe duda de que ha sido siempre muy destacado, muy sobresaliente en este punto, ¿no? ¿Qué tal fue el carácter de su segunda oda, José I, que Meléndez Valdés publicó un día antes del regreso de este a París el 15 de julio de 1811? Es decir, según el imprimatur del marqués de Almenara, la víspera de su llegada, que por otra parte coincidía con el aniversario de la toma de la Bastilla, se trata de un largo poema de 286 versos, publicado en folleto por la Imprenta Real en este mismo año, 1811. Su título lo dice todo, incluido el cargo que ocupaba su autor. Fíjense en las pretensiones. El título es Oda a José I, España a su rey, don José Napoleón I, en su feliz vuelta de Francia, por el consejero de Estado, don Juan Meléndez Valdés. Hay que ser desafortunado para creer que uno vale más que otros por escribir algo que en su momento nacía muerto y que con el paso de la historia se ha convertido en un bochorno. Esto es algo realmente bochornoso. Escribir este tipo de cosas convierten a la obra y a la trayectoria de un ser humano
en un espectáculo realmente bochornoso. Ustedes fíjense esto, Oda a José I, España a su rey. O sea, ni con Franco, yo creo que se hacía, que miren que con Franco se han hecho cosas, ya lo creo que se han hecho cosas con Franco, antes y después. España a su rey, don José Napoleón I, en su feliz vuelta de Francia por el consejero de Estado, don Juan Meléndez Valdés. O sea, es difícil incurrir en un bochorno superior. Ya digo, no vamos a leer aquí esta oda a España, pero a lo mejor un día en algún momento dado la comentamos para dejar en su punto a los ilustrados españoles. Es decir, cuando con la idea de razón se incurre en estupidez tal, realmente es como para pensarse qué han hecho las élites en España desde 1700 hasta 2020. La composición del largo poema, comenta el crítico que aquí mencionamos, Manuel Moreno Alonso, la composición del largo poema, dice, su estructura, el estilo poético y los temas tratados son los propios de un avezado poeta áulico. Áulico es un poeta cortesano, es un lameculos de corte, en definitiva, que adula no solo al rey, sino a su hermano, a Napoleón I, al francés, ¿no? Bueno, franceses eran los dos, pero vamos. El grande hermano, es decir, Napoleón, el marido de Josefina. Bueno, los josefinos también los llamaban a esto, José I, ¿no? Forzando la realidad, no duda, comenta el crítico al que apelamos, al que citamos, no duda en ponderar su aceptación gloriosa por el pueblo español. Y el amor de este, que lleva al poeta hasta predecirle un grato poder de gloria lleno. Claro, esto es una cosa, pero vamos. Cual auténtico poeta cortesano, hasta elogia la brillante corte del emperador, al tiempo que arremete contra los ingleses, representados por el leopardo, y el fanatismo impío, fanatismo impío. Tras aludir a las aclamaciones que se le hicieron en Andalucía, ¿qué cultos no te dio mi gran Sevilla? Cultos, es decir, una atribución de todo tipo de honores, méritos, y en un sentido religioso, incluso, ¿qué cultos no te dio mi gran Sevilla? Volverá de nuevo a magnificar las alegres voces y la gran corte del rey que nunca fue, del rey que nunca fue. Claro, este tipo de odas, que naturalmente las había en el Siglo de Oro, pero a diferencia de lo que aquí ocurre en la Ilustración en el Siglo de Oro, estas odas ocupaban, o estos elogios ocupaban, de hecho, la trastienda de los autores y de los poetas. Pero, sin embargo, estas piezas representan lo más granado en muchos aspectos de lo que eran las pretensiones políticas de estos ilustrados. Y para no terminar sin pisar lo que es el suelo de la literatura, la crítica de la literatura tiene que tener siempre una cita con la literatura, no podemos darle las espaldas a la literatura. Vamos a leer unos versos, no podemos leerla entera tampoco porque es demasiado larga, de la Epístola VI de Meléndez Valdés, donde habla de el filósofo en el campo. Esto es un tema enorme, son anacreónticas, es decir, son composiciones poéticas de contenido y formato anacreóntico, porque hacen referencia a la figura de Anacreonte, cuya poesía, rehabilitada sobre todo en el siglo XVIII por poetas precisamente como Meléndez Valdés, pues pone sobre la mesa de la literatura temas como los placeres, la vida campestre, los placeres sensoriales, pero con componentes gastronómicos, es decir, el deleite del vino, el deleite de la comida, con pretensiones además de una vida ascética, no en la línea de Fray Luis, sino mucho más acomodaticia. La vida de los cortesanos no es la vida de los monjes, en definitiva. De hecho, los cortesanos son una especie de monjes protestantes de élite, ¿no? En definitiva, con derecho a todo. En esta epístola, que es de 1794 y que está muy influida, por supuesto, por la literatura francesa, concretamente por las Estaciones de San Lamberto, y por la Sátira Primera de Jovellanos, entre otras, pero vamos, forman parte del mismo intertexto literario, hay una recreación pseudobucólica, pseudorracional, de una determinada forma de vida, en virtud de la cual podríamos decir que se va diseñando lo que es la ideología socialista. Claro, ustedes dirán, ¿cómo es posible esto? Sí, perfectamente. El socialismo tiene una genealogía ideológica cuyo punto de inflexión inmediato es el krausismo en el siglo XIX y cuyo punto de inflexión anterior en el siglo XVIII es la élite ilustrada, que comienza a tener en cuenta, debido precisamente al poder
que tienen los movimientos revolucionarios, la presencia de las ideologías contrarias. Es decir, tratan de preservar la vida del pobre en un contexto que no les resulte políticamente problemático, pero no le dan la espalda en los términos cruentos que tenían lugar en el antiguo régimen. De tal manera que incorporan al pobre a un ámbito político donde se le reconocen una serie de libertades dentro de unos límites en virtud de los cuales pactan con el pobre lo siguiente: el pobre tiene derecho a quejarse y ellos a reconocer sus quejas, pero los privilegios de la nobleza siguen siendo los privilegios de las élites y el pueblo pues sigue en sus condiciones habituales. Ahora, eso sí, lo que llevarán a cabo será una valoración poética de lo popular, una valoración elitista de lo popular, un reconocimiento poético y elitista de lo popular y de lo servil, con objeto de darles un reconocimiento en una especie de galería de cabezas decapitadas, ¿no? Como pueden ser pues una galería de animales cuya cabeza decapitada se exhibe en una pared. Pues así es lo que ocurre de alguna manera con esta ideología previa a lo que va a ser el krausismo en el XIX y el socialismo en el siglo XX. Esta epístola, genuinamente neoclásica además, nótese que es una literatura kitsch por todas partes. Es una reproducción de temas preexistentes bajo formas igualmente preexistentes. No se supera ni la recurrencia temática ni la recursividad formal. Es decir, no se llega a nada que sea original ni valioso. Es simplemente una artificiosidad de temas y formas de épocas y literaturas anteriores confitadas y amalgamadas en el formato neoclásico, pero que, insisto, no supone absolutamente ninguna originalidad. Esto es un kitsch. Es decir, la literatura del siglo XVIII, en toda Europa, no solo en España, es un kitsch monumental. Es un kitsch monumental que no da lugar a ninguna consecuencia. Es un callejón sin salida, es un escaparate sin salida. Tienes que volver por donde entraste, no conduces a ninguna parte, no te conduce a ninguna parte ese tipo de literatura. Leo a Meléndez Valdés, la epístola 6, el filósofo en el campo. ¿Qué hace el filósofo en el campo? ¿Qué hace el filósofo en el campo? Nada. Justificar su holgazanería, su vagancia, porque ni siquiera filosofa. Es decir, es el intelectual como parásito. El intelectual como parásito. De la misma manera que los jubilados están viendo cómo los obreros llevan a cabo una obra urbana, pues el filósofo en el campo está rascando lo que no digo para justificar precisamente el dolce far niente, es decir, el no hacer nada. Porque vamos, si España tiene que prosperar por lo que trabajen los intelectuales, estamos muertos de hambre todos desde hace siglos, en definitiva. Y de hecho el empobrecimiento de un país es proporcional al número de intelectuales que lo habitan. En definitiva, porque, insisto, los intelectuales son una clase extractiva, no genera riqueza, porque no trabaja, consume el trabajo que producen otros, consume el dinero que producen otros. ¿No? Dice Meléndez Valdés, el filósofo en el campo: bajo una erguida populosa encina, cuya ancha copa en torno me defiende, de la ardiente canícula que ahora, con rayo abrasador, angustia al mundo, tu oscuro amigo Fabio te saluda. Esto es una cosa, imagínense ustedes entrar en casa de un pariente y soltar esto, ¿no? Mientras tú en el guardado gabinete, a par del feble ocioso cortesano, sobre el muelle sofá tendido yaces, y hasta para alentar vigor os falta, yo en estos campos, por el sol tostado, lo afronto sin temor, sudo y anhelo. Es decir, que mientras tú estás en casa cortesanamente reposando muy a gusto, yo estoy por estos campos. Pero claro, decir, ¿y tú por estos campos qué haces? De senderista, de excursionista. Lo afronto sin temor, sudo y anhelo. ¿Estás trabajando? ¿Estás labrando la tierra? ¿Qué coño estás haciendo? ¿Eh? Va de paseante. Y el soplo mismo que me abrasa ardiente, en plácido frescor mis miembros baña. Pues nada, que se bañen muy bien sus miembros en plácido frescor. Miro y contemplo los trabajos duros. Esto es lo que hace en el campo, ¿eh? Miro y contemplo los trabajos duros de los demás, porque trabaja con ellos. No, miro y contemplo. Eso es lo que hace el filósofo en el campo, mirar y contemplar cómo trabaja el prójimo, como los jubilados con las obras urbanas, lo mismo. Miro y contemplo los trabajos duros, de triste labor, de suerte esquiva, su miseria, sus lástimas, y aprendo entre los infelices a ser hombre. Bueno, no me cabe duda de que esta es una forma de aprender muy ingeniosa,
Porque aprender mirando y contemplando cómo trabaja el prójimo, hombre, pues vamos a ver, supongo que los capataces que ponían a trabajar a los esclavos desde el origen de la esclavitud hasta hoy, desde los tiempos egipcios hasta el imperio nazi, pues no sé si aprenderían mucho. Pero desde luego, una forma curiosa esta de adquirir conocimientos, ¿no? Miro y contemplo los trabajos duros y aprendo entre los infelices a ser hombre. O sea, realmente esto es una forma de aprender que, como diría Clarín en el cuento Aquiles Zurita, era curioso, ¿no? Zurita se sorprendía de cómo los filósofos clausistas aprendían el conocimiento que tenían de la realidad durmiendo y roncando, mientras él, leyendo en los libros, le costaba mucho aprender ese conocimiento. La verdad es que leyendo no se aprende tanto como la gente cree, ¿eh? O sea, el conocimiento no está tanto en los libros, cuanto en el ejercicio laboral, cuanto en el trabajo. Lo operatorio es previo a lo inteligible. De tal manera que aquel que crea que leyendo muchos libros es muy listo, probablemente se equivoca mucho y peca de arrogante. El conocimiento está en los libros, pero no solo en los libros, ¿eh? El conocimiento está en el enfrentamiento con el prójimo. El conocimiento está en saber cómo buscar y encontrar pareja. El conocimiento está en saber cómo comprar y vender un piso, cómo gestionar una hipoteca y cómo hacer frente al pago de una hipoteca durante años. El conocimiento está en saber cómo, además de estudiar, puedes sacar o no una oposición contra otros que, estudiando como tú y teniendo otras influencias, puede tener más poder en un determinado momento que tú para sacar una oposición o no. El conocimiento no está en los libros. No bastan los libros para adquirir conocimiento. El conocimiento está en la guerra, está en la pelea, está en la lucha, está en el éxito o en el fracaso. Está en ligar o no ligar. El conocimiento está en muchas cosas que no tienen que ver exclusivamente con los libros. Ahora, reconozco que el tío tiene mérito de cojones cuando dice con todo el morro del mundo que mientras otros están tumbados en el sofá, él recorre los campos, oye, ¿y qué hace mientras recorre los campos sudando trabajosamente? Pues mira y contempla los trabajos duros, de triste labor, su suerte esquiva, su miseria, sus lástimas, y aprendo entre los infelices a ser hombre. Esto es realmente, pero vamos, de lección magistral, macho. O sea, en realidad, este puede ser un licenciado en observación laboral, ¿eh? O sea, porque viendo cómo trabajan los demás, él aprende a ser hombre. O sea, esto hay que tener cara, hay que tener cara para soltarlo literariamente, ¿eh? Y quedarse tan a gusto. La cosa no tiene desperdicio, toda la epístola esta. Ay, Fabio, Fabio, en las doradas salas, entre el brocado y colgaduras ricas, el pío yando en tallados pavimentos, qué mal al pobre el cortesano juzga. Es decir, este toque de menosprecio de corte y alabanza de aldea, siendo yo un cortesano de padre y muy señor mío, porque no nos olvidemos que este señor firma la oda al rey, al presunto rey de España, José I, hermano de Napoleón, ¿eh? Como consejero de Estado, ¿eh? O sea, y este se permite hacer aquí las veces de, ay, no, 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 yo cortesano no soy, que yo aprendo mucho a ser hombre, aprendo mucho a ser muy hombre viendo cómo trabajan los demás. No, no, ¿y quién no? Qué mal al pobre el cortesano juzga, qué mal entorno la opulenta mesa cubierta de mortíferos manjares, que se los digan a los que pasan hambre, a ver si los manjares son mortíferos. Cebo a la gula y la lascivia ardiente, del infeliz se escuchan los clamores. Del infeliz escuchasteis los clamores en la Revolución de Octubre de la Unión Soviética. Él carece de pan, cércale hambriento el largo enjambre de sus tristes hijos. Aquí aparece ya el largo enjambre de sus tristes hijos, es la idea de proletariado que dentro de unas décadas ya va a irrumpir con las revoluciones industriales. Escuálidos, sumidos en miseria, ¿y acaso acaba su doliente esposa de dar, ay, a la patria otro infelice? Víctima ya de entonces destinada a la indigencia y del oprobio siervo. Nótese cómo el determinismo es una de las características que estos poetas dan por concebidas y por consabidas y por inalterables. Y allá en la corte, en lujo escandaloso, nadando en tanto, el sibarita ríe entre perfumes y festivos brindis, y con su risa su desdicha insulta. Bien, esto es la forma de vida que introducen los afrancesados en España a partir de 1700.
Allá en la corte, en lujo escandaloso, nadando en tanto el sibarita ríe, entre perfumes y festivos brindis, y con su risa a su desdicha insulta. Esto es Versalles, no es el Escorial. Esto es Versalles. Esto es Luis XIV, no es Felipe II. Insensibles nos hace la opulencia. Insensible te hará a ti, habla por ti. Piensa el ladrón que todos son de su condición, pero bueno, seguimos. Insensibles nos hace la opulencia, insensibles nos hace. Aquí está Anadiplosis. Ese bullicio, ese continuo discurrir veloces, mil doradas carrozas paseando, los vicios todos por las anchas calles, esas empenachadas cortesanas brillantes en el oro y pedrería, del cabello a los pies, esos teatros, de lujo y de maldades docta escuela, do un ocioso indolente a llorar corre con Andrómaca o Zaida, mientras sordo al anciano infeliz vuelve la espalda que a sus umbrales su pureza implora. Bien, vamos a ver. Esta referencia a los teatros es el puro retrato del teatro que hicieron los ilustrados. Esos teatros, de lujo y de maldades docta escuela, do un ocioso indolente a llorar corre con Andrómaca o Zaida, mientras sordo al anciano infeliz vuelve la espalda. Esto es el melodrama y la comedia lacrimosa, genuinamente afrancesada, de Marivaux y de todos los afrancesados imitados por los españoles, empezando por Moratín. Porque ¿acaso no se queda sordo el anciano infeliz que pretende el amor de Doña Paquita en el sí de las niñas? Hombre, el ocioso indolente a llorar corre. Es que no tenía ningún conocimiento solvente de lo que era el teatro español del siglo de oro, porque simplemente con resolver las disposiciones para su prohibición acabaron con ello. Pero está describiendo todas las formas de vida que caracterizan el afrancesamiento del cual ellos son protagonistas y representantes. Y tiene la cara dura de adoptar el cinismo en virtud del cual yo condeno lo que soy. Yo condeno lo que soy, así abiertamente. Esto es algo, bueno, lo hizo Saramago. Yo soy el capitalista que condena el capitalismo. Soy el rico que condena el dinero que tengan los demás. Pero yo no renuncio a mis posesiones y a mi dinero. Nadie te pide que renuncies, pero por lo menos sé coherente contigo mismo, macho, no me tomes el pelo. Pues con este ocurre lo mismo. Es decir, es el ejercicio del cinismo literario. Estos son los filósofos cínicos, no los filósofos que pasean por el campo. Pero proseguimos hasta que nos cansemos. Que será pronto, porque esto agota a Dios, vamos, este tipo de memeces es una cosa impresionante. Que porque más y más se infle el orgullo, labró prolijo el industrioso China. Ese incesante hablar de oro y grandezas, ese anhelo pueril por los más viles, despreciables objetos, nuestros pechos de diamante tornaron, nos fascinan, nos embelecen y olvidarnos hacen nuestro común origen y miserias. Bien, el común origen y miserias no las ha querido nunca, porque siempre ha tratado de medrar siguiendo incluso el sol que más calienta. Es decir, esta gente no tenía principios. Esta gente no se movía por principios, sino por consecuencias. Y cuando el triunfo español de Bailén pone en polvorosa, haciendo mutis por el foro, a los franceses, algunos cambian de bando, otros ya ni siquiera pueden cambiar de bando. Por lo tanto, estos se han movido no porque tengan principios, como ese de los hermanos Marx, que decía que tenía unos principios y que si no le gustaba que tenía otros, pues esto es lo mismo, en definitiva. Hombres hay hombres, Fabio amigo somos, vil polvo, sombra nada, y engreídos cual el pavón en su soberbia rueda. Deidades soberanas nos creemos, sobre todo vosotros, las élites ilustradas, era quienes más que nadie os creíais eso, por eso te sabes retratar también. Este poema es un autorretrato cínico, en realidad es un autorretrato cínico de toda la élite afrancesada española. ¿Qué hay? Nos grita el orgullo entre el colono de común y el señor. Tu generosa, antigua sangre que se pierde oscura ya en las edades dudosas del gran Nino, y de héroe en héroe hasta tus venas corre, en un rústico a la sangre igual sería. El potentado distinguirse debe del tostado arador, provido el cielo, así lo ha decretado, dando al uno el arte de gozar, y un pecho al otro llevador del trabajo. Con lo cual al final todo sigue lo mismo, tú a trabajar y yo a gozar de la vida, como diría el jacobino Georg Büchner, para los ricos, para los aristócratas, la vida es un largo e interminable domingo. Pues lo mismo para las élites de los ilustrados españoles y afrancesados. El potentado distinguirse debe del tostado arador,
Próvido el cielo así lo ha decretado, dando al uno el arte de gozar y un pecho al otro llevador del trabajo. Es decir, muy aconfesionales, muy laicos, pero en definitiva apelamos al cielo y a la divina providencia para perpetuar un estado de cosas en virtud del cual yo sigo recibiendo los beneficios de las clases elitistas y tú sigues arando en el campo. Ahora, eso sí, yo cuando paseo por el campo aprendo a ser hombre mirando y contemplando cómo trabajas tú y cómo folgo yo. Así es lo de siempre. Poco ha cambiado esto. Esto es la ideología socialista, en definitiva. Yo miro cómo tú trabajas, pero tú trabajas y yo miro. La de los jubilados de las obras. Pero los jubilados antes han trabajado, los jubilados antes han sido obreros, porque si no, no llegan a jubilados. Oh, cuánto el pecho se hincha con tan vil lenguaje, por más que grite la razón severa y la cuna y la tumba no recuerde con qué justa natura nos iguala. Bien, esto es muy católico, ¿eh? Me van a permitir, porque la muerte democrática es una idea profundamente católica. La muerte nos iguala a todos, cosa que no practicaban los egipcios, donde los faraones tenían una sala VIP en el más allá. Y, bueno, pues en el más acá hay determinados muertos que tienen una sala VIP, grandes panteones o incluso monasterios construidos por los austrias y habitados por los difuntos borbones. Pero lo cierto es que cuando se habla de la razón severa, ¿cuál es la razón severa de los ilustrados? La razón de los ilustrados es la razón cínica. Es la razón del cínico. El racionalismo ilustrado es el racionalismo más cínico que ha habido en toda la historia. Mucho más cínico que el de cualquier Diógenes griego. Las élites aferradas románticamente al antiguo régimen. Es decir, de la ilustración al romanticismo no hay más que un milímetro. Porque, en definitiva, el romanticismo es el llanto de la ilustración por la pérdida de poder. El romanticismo es el llanto, es la penuria de la ilustración por la pérdida del poder aristocrático y político. En definitiva, un reformista no es más que un individuo que ha perdido completamente el sentido y la posibilidad de ser original y que, como un parásito, se aferra a las creaciones del prójimo para fingir de esta manera una empírica posibilidad de superarlas. La ilustración europea, en definitiva, como la ilustración española, es el racionalismo de los cínicos.